¿Tienes un momento? Es tu flasque, ves que sean. Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist denn los mit dieser Leute? Quiero esto contigo, como ahora, siempre. Así será, William. No lo dudes. Terminad ya con vuestros asuntos, ¡os vamos! Pero no hoy. Escucha mi voz, Blaskovich. ¿Dónde estás? Los túneles del alcantarillado. Los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de Berlín. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del régimen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta. Una auténtica rebelión. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. Esta es la primera fase del plan para acceder al refugio subacuático. Usa el deslizador para encontrar una entrada al depósito de armas de las catacumbas de Berlín. Anya ha acordado seguir tu posición con el transpondedor y darte apoyo táctico. Buena suerte, Blaskovich. Estas son aguas profundas. William, ¿me oyes? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de Berlín. Intentaré guiarte por ellos. Puede que tengas que salir del deslizador de túnel para neutralizar obstáculos. No le pierdas la pista al deslizador. Es tu única fuente de oxígeno. De niño, se estaba levantando la marea roja y me metí en el agua solo para desobedecer a mi madre. Cómo quemaba. Como si me ardiera la piel. A los 13 años caí en un estanque. Quedé cubierto de sanguijuelas.
sanguijuelas asquerosas. Hay algo que debo decirte. He estado leyendo este diario que me dio mi abuela. Es el diario de mi prima Ramona. Solía trabajar con nosotros en el psiquiátrico. Ahora está muerta. Pero guardaba muchos secretos. Y ella creía que no podía confiárselos a nadie. Así que los escribió. Transmitiré las entradas de radio a tu diario sonoro. Escúchalas si tienes tiempo. Estás en una sección que lleva mucho tiempo fuera de servicio. Pero quizá haya maquinaria que se pueda accionar manualmente. Nadé mucho de joven, pero nada tan frío como esto.
opción tendrás que nadar. Las catacumbas están cerca. A los 17, crucé a nado el lago Forni por unos soldaditos de plomo. Pero no era tan oscuro. A los 13 años caí en un estanque. Quedé cubierto de sanguijuelas. Me tiré de cabeza al pozo para rescatar el reloj de papá, pero no era tan profundo. Justo encima tienes las catacumbas. Hay un ascensor que te puede llevar directamente al depósito de armas. Abandonada del norte. Nuestra gente te estará esperando en la estación. Klaus te dará más detalles sobre el terreno. Thank you.
41. Parece que los nazis se han vuelto perezosos. Lo descubrí cuando adelanté a tres de ellos que llevaban una caja de granadas. Creo que estoy embarazada. Ojalá supiera usar una pistola.
allí cuando llegues. ¿Se ha librado de ellos? ¿Le sigue alguien? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? Tengo un contacto que lleva remesas a los astilleros. ¿Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Suministran las bombas de los torpedos a los submarinos nazis de Europa. Tú te escondes en él. Horst lo pondrá en el suministro principal. Despertarás a tiempo para el desayuno en un submarino. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Seth. Si se interpone, un marino. Bang, bang, boom. Vamos, hombre. Yo cargo con el peso, usted solo aguante. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio.
los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz.